queridos amigos de Hablando Claro, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Son las 3 de la tarde con 4 minutos, 2 de noviembre. Es increíble. 2 de noviembre. No puede ser que tan rápido se nos está yendo el tiempo. Platicaba ahorita con un amigo, me decía, oye, qué padre la cortinilla donde tiene la música de México y eso. Y me cae el 20 que esa cortinilla la hicimos para el mes de septiembre. Pareciera que está muy reciente, pero bueno, estamos a 2 de noviembre. ¿Cómo se nos ha ido el tiempo rápido? Por supuesto, ya conocen, ya habían visto ustedes este lugar, transmitiendo desde la Ciudad de México, desde casa de un muy querido amigo, Stanislaus Corina, un hermano, de hecho, aquí en Ciudad de México, listos para toda la chamba que tenemos, que ya he tenido desde muy tempranito, andamos por acá, pero hoy con una noticia muy fuerte. Desde muy temprano, más bien la noche de anoche, mi querido amigo Rafael Loret de Mola me hizo llegar un video contándome lo que había pasado en su casa, cuando él regresa a casa. Tengo, por supuesto, aquí el video original de mi querido Rafa, que desde aquí le mandamos un abrazo, como siempre, todo mi cariño y mi solidaridad a Rafael Loret, porque lo que ha vivido es algo tremendo. Además de que pues ya en su historia familiar han pasado tragedias tremendas. Vamos con ese tema y por supuesto muchos más, claro, sus comentarios, sus opiniones, pero primero denme la oportunidad de saludarlos. Octavio de la Cerda, gracias, feliz Día de Muertos. Claro que sí, de verdad, de veras, oigan, deberían habernos enviado fotos de sus altares. Deberían habernos enviado, Hablando Claro, fotos de sus altares, ya sea la cuenta de correo o a través de nuestra cuenta de WhatsApp, para poderlos mostrar, ¿no? Que conozcamos los altares que ponen los claronautas. Sería algo muy bonito. A ver si se animan. Rafifi, muy buenas tardes, bienvenido. Edith Jovenile, bendición a todos. Igual, bendiciones para ti, para los tuyos, mi querida Edith. Lolis Gallegos, buenas tardes, saludos hasta Monterrey. Carlos Painbert, muy buenas tardes, mi querido Carlos. Dice, ataque a los incómodos, la mano negra al estilo de AMLO. Sí, totalmente, totalmente, Carlos. Digo, pues me parece que esto es evidente, ¿no? Maritza Vega, Marc, saludos. Hola, los claronautas. Gracias, Maritza. Mi querida jefasa, Rocío de la Cruz, como siempre, un placer, un gustazo saludarte. Eugenio Legnovics, igual, solidaridad con Rafael Loret de Mola. Gracias, Eugenia. Claro que sí. Ernesto Alejandro Munguía, ¿hasta cuándo soportarán los mexicanos de este gañán de Palacio Psiquiátrico Nacional? Sí, esa es la pregunta de los 64,000, Ernesto. La fanatización es tremenda. Maynes González, buenas tardes. Esto que le hicieron al señor Loret a los mexicanos nos tiene muy enojados. Es correcto, Maynes. Muy enojados y muy preocupados, Maynes, porque pues su integridad física está en riesgo, ¿no? Y después de algo así, de saber que se metieron... Yo quiero que se imaginen lo que es que entraron hasta tu recámara, se metieron a tu vestidor, sacaron sus cosas, las tiraron, le robaron, movieron su cama, su colchón, donde él duerme. ¿Podría cualquiera de ustedes volver a dormir tranquilo ahí? ¿Cómo recuperas tu paz? ¿Cómo recuperas tu tranquilidad? Por mucho que puedan decir, está siempre en el ojo del huracán, lo que quieras, no es lo mismo cuando entran a tu intimidad. Esto verdaderamente es tremendo. Elizabeth de la Mora, bienvenida. Alfredo Pérez, también solidaridad, gracias. América, Seu, gracias. Déjenme adelantar un poquito porque luego me regañan que me tardo muchísimo con los saludos. Bruce, muy buenas tardes. Graciela Mercado, también. May Amiga Ramírez, gracias. Gracias por tu like también. Y también solidaridad con Rafael, Detroit, en fin, a todos quienes se van conectando, muchas gracias. Déjenme saludar también a nuestros amigos en Facebook. Saludo en Facebook a mi querido Pepe Colomé, Johan Doran, gracias por estar aquí. Sergio Vázquez, bienvenido, buenas tardes. Emanuel Vázquez, Gaby Push, bienvenida. Coco González, muchas gracias. Ana Valdés, Laura Aldana, Arturo Pérez. Mi querida jefasa también anda por acá en Facebook, Francisco Bonilla, y a todos de verdad, gracias. Y miren, ahorita vamos con la información y qué les parece si un poquito más adelante
o abrimos la línea o algo así en unos minutos más, aunque sea en este horario, para sus comentarios. Me parece que esto es muy digno de comentarse. Quiero compartir primero con ustedes el video tal como me lo envió Rafael Loret de Mola la noche de anoche. Pues es este que les dejo en pantalla y comentamos. Casa. Y este es el panorama que encuentro en mi despacho. Vean ustedes, tirado todas las cosas útiles, y además se roban una pequeña, una laptop que tenía yo aquí al lado, pero lo peor es que vean ustedes lo que me dejan. Un cuchillo y abajo los signos del señor mandante putrefacto. Pero todo esto no es nada al lado de lo que me hicieron en mi recámara. Me robaron la ropa, está todo regado. Está todo regado, y esto es señal de que buscaban algo que pudiera. Todo está prendido, todo está abierto. Estamos pasando esta nota porque es muy grave, me parece que sí. Me están amenazando de muerte. Aquí vemos una especie como de pluma. Aquí rompieron la puerta. Este es el cuarto de un colaborador mío, que se llevaron también su computadora. Aquí seguimos, y esta es la situación como encontré mi recámara. Vean ustedes, esta es mi recámara con el control levantado, y vean ustedes cómo me dejaron mi closet. Buscando algo, evidentemente, no sé qué más estaré faltando. Me robaron el celular, aquí estoy viendo que el celular que tenía yo me lo robaron. El reloj no, por fortuna, pero mi celular, donde tengo muchos datos, me fue robado. Vean ustedes mis cajones, cómo están. En fin. Amigos, esto es lo que me mandó Rafael. Él publicó ya después un video que, por supuesto, compartimos en los canales, en las redes de Hablando Claro. A mí me parece tremendo. Se puede especular mucho. Él, por supuesto, en el video que publicó en sus canales de YouTube y en diferentes redes, él directamente culpa a Andrés Manuel López Obrador. Es posible, claro que lo es, pero también es posible que sean fanáticos. También es posible que, como aquí, que llega gente fanatizada y tratan de hacerle un favor al presidente, pues sean quienes hayan intentado esto. Ahora, responsable definitivamente es Andrés Manuel López Obrador. Y yo espero que se entienda la diferencia que estoy diciendo. Una cuestión es quién lo hace, quién perpetra este robo, esta amenaza, esta violación de su espacio, ¿sí? Físicamente, quién lo hace y quién lo planea. Eso no podemos decir que venga desde la presidencia, es muy difícil decir eso. Pero quién lo incita, definitivamente el presidente y su retórica desde antes, incluso de tomar posesión en la presidencia de la República. Aquí lo hemos dicho y lo hemos comentado durante ya años, durante ya bastante tiempo. El discurso, este discurso de odio, este discurso de división, de incitar los buenos y los malos, los corruptos, los conservadores, los que solo les interesa el dinero, lo acaba de decir ahora con la desgracia de Acapulco. Tienen una enfermedad y es el dinero, quieren regresar por sus prebendas, quieren regresar para seguir robando, no les importa el pueblo, son racistas. Bueno, pues ¿qué más discurso de odio quieres? Y evidentemente, pues habrá gente, como hay una gran cantidad de mexicanos, que no tienen idea si los están engañando o no. Ellos escuchan al presidentito, a su mesías, escuchan a su líder y simplemente creen en lo que dice su presidente bananero, creen en él, creen en su discurso, y puede ser que pretendiendo hacerle un favor hayan llegado a esto, a meterse a casa de don Rafael Loret de Mola
y a, vamos, hacer algo que es verdaderamente terrorífico. Todos tenemos nuestros espacios de seguridad. Tradicionalmente, tu casa, la familia, es donde tú te sientes seguro, es donde llegas a cargar energías, es donde llegas a sentirte bien. Saber que alguien entró, se metió a tu cama, a tu recámara, a tu armario, tiró tus cosas, robó tus cosas. Esto, yo insisto, ¿cómo puedes recuperar la paz y la tranquilidad? Por supuesto que el día de hoy esta nota se ha vuelto tendencia en todas las redes. Es tendencia en Twitter, en YouTube, en Facebook. Todo mundo está hablando de esto. Habrá que ver si Carlos Loret de Mola también habla de esto. Hasta el momento desconozco si ha tenido algún comentario al respecto. Carlos, su hijo. Pero es preocupante que te rayen en una pared y que te digan AMLO 100% rayado en una pared. Que dejen ese papel con un cuchillo ensartado diciendo ahí, AMLO, perdón, me están, disculpen, es que ya saben que soy malo para dos cosas al mismo tiempo. Sí, esto. Disculpen ustedes. Pero esto es lo que tenemos hoy en México, un país totalmente enconado, un presidente que sigue con los discursos de odio y otro que continúa con esto, y quiero ponerlo como ejemplo de por qué se van generando estas cosas, que es contra lo primero que tenemos que luchar, volver a privilegiar la verdad, los hechos, la unión de los mexicanos, nuevamente. Esto no puede continuar. Escuchen lo que dice Epidemio Ibarra. Y yo llamo a quienes están en Acapulco a que no busquen muertos, que busquen a los vivos, que apoyen a los vivos. No les pido que callen, no les pido que dejen de decir lo que está mal. Lo que les exijo es que tiendan puentes, no que los dinamiten. Lo que la gente necesita es apoyo. Donde detecten un problema, conecten con la autoridad, para que la autoridad atienda. Ya vendrá el tiempo de la denuncia, ahorita viene el tiempo del apoyo. Ese es mi llamado, porque la cosa es gravísima, porque lo sucedido rebasa los límites de lo pensable. Nunca nos imaginamos la contundencia, la brutalidad de este golpe. Y, desgraciadamente, según dicen los propios meteorólogos, es apenas el primero. Tenemos que estar listos. ¿Están escuchando? Y veo que el gobierno de López Obrador está actuando en consecuencia y está empeñado a fondo en esto, y que es hora también de que la empresa privada, que el sector turístico, que todos los que puedan apoyar a Guerrero lo hagan con medidas concretas y que sumen. Si no sumamos, no se levanta Acapulco. Si no se levanta Acapulco, no se levanta Guerrero. Si no se levanta Guerrero, no se levanta México. No, o sea, se queda uno sin palabras, de verdad, con estos cínicos. ¿Qué tal si empezamos con los cientos de millones de pesos que te prestó el gobierno y que no has pagado, Epidemio? Para hacer narcoseries y publicidad y promoción todos los días, defendiendo pendejadas insostenibles de esta cuarta deformación de este presidente bananero. ¿Qué tal, Epidemio, si empiezas por pagar lo que le debes a los mexicanos? Porque el dinero, Epidemio, no es de López. Él escasamente dice que tiene 200 pesos en la bolsa, ¿no? Y lo dudo, porque cuando quiso ofender a Carlos Alarraqui depositándole en apoyo a Tipical TV, pues él mismo dijo que le tenía que pedir prestado a su esposita, a Beatriz. Pero esos cientos de millones que te ha prestado el gobierno, más todo lo que se te paga de verdadero chayote descarado, Epidemio, ¿qué tal si lo pagas? Por lo menos lo que salió en préstamo, rata. Que además ni mexicano eres, porque este cabrón ni siquiera nació en México. Ni siquiera nació aquí.
Entonces, ¿de qué está hablando este engendro? ¿De qué está hablando este imbécil? Ahora, uy, los hoteleros, las asociaciones turísticas, la empresa privada tiene que participar más, cabrón, porque son los únicos que han llevado ayuda. Ya vimos ayer, ponía yo aquí las despensitas que está dando el gobierno para una familia 3 días, con unas cuantas galletitas, una bolsita de, serán 300 gramos o algo así de avena instantánea, qué chingón, o 1 kilo cuando mucho, ¿verdad? Y una bolsita de leche en polvo para que una familia coma 3 días. Y estos cabrones se tragan a comer los mejores filetes en los mejores restaurantes, no nada más de México, del mundo. Se chingaron los fideicomisos, se siguen robando dinero, le siguen recortando a todas las instituciones. ¡Chíngate, pueblo! Pero este tiene el descaro de venir a decir que los empresarios apoyen. ¿Y quiénes creen, pendejo Epigmenio, que construyeron Acapulco? ¿Quién crees tú que construyó lo que era Acapulco? ¿El gobierno? ¿O es iniciativa privada, bestia? ¿Quién crees que le da empleo ahí a más de 300,000 personas y sus familias? ¿El gobierno, Epidemio? Verdaderamente esto es insultante, escuchar este tipo de cosas. No busquen a los muertos. Pues no, cabrón, claro, no son tus familiares. ¿Qué tal si fueran familiares de Epidemio? Los desaparecidos. Que digo, por cierto, están apareciendo cuerpos empujados por el mar hacia la costa en Acapulco. Pero no, hay que ayudar a los vivos. Puta, qué buen consejo, ¿por qué no se lo das a tu patrón? ¿Qué te parece darte una vuelta por Palacio Nacional, Epidemio? Y le dices a Andresito, eso sería una buena idea, igual y no se ha dado cuenta, que a quien tiene que ayudar es al pueblo, que para eso está el pinche gobierno, para eso nos roban tanto de impuestos. Pero viene este cabrón a dar consejos. No, hombre, ahora resulta que los medios que están informando lo que realmente pasa están lucrando. ¿Cuánto este cabrón lucra con sus narcoseries, yendo todas las pinches semanas con Ciro, ahí le encanta sentarse a decir pendejadas y mentiras, retórica como es lo de este gobierno, demagogia en su máxima expresión? Pero ahí sí le encanta. Ahí sí puede llegar él a decir quién tiene que y cómo tiene que ayudar y qué se tiene que hacer. Y si no, digan también lo malo. ¿Y cuándo lo vas a decir tú, cabrón fanático? Verdaderamente esto es insultante lo que hace esta gente. Y esto lo pongo como ejemplo de cómo se va creando un discurso de odio y cómo es que se logra que sucedan cosas como la que le acaba de suceder a Rafael Loret. Gracias a Dios no estaba en su casa. Pero ¿y ahora qué va a hacer Rafael? Porque ustedes creen que ahorita Rafael Loret está muy bien. Todos quienes nos atrevemos a levantar la voz en este país estamos en una crisis permanente y con amenazas permanentes. Atypical TV siendo hoy el medio número uno opositor a este gobierno, tiene que estar pidiendo aportaciones para poderse mantener al aire. Igual que aquí nosotros, igual que cualquiera, igual que el mismo Rafael Loret, todos. A él se metieron a su casa. A mi querido Pedro Ferriz de Con le tumbaron todas sus redes, lo bloquearon por todos lados. Y sale este pinche engendro que recibe cientos de millones de pesos del gobierno, prácticamente a fondo perdido. ¿En qué momento ha pagado? ¿Cuándo carajos va a pagar, Epidemio? Ah, pero que estamos bien chingones para mandar. ¿Por qué no habla de todas las toneladas, más de 130, perdón, 1,300 toneladas de ayuda humanitaria que se han ido a Cuba? Y el último buque zarpando justo coincidiendo con el impacto del huracán Otis. O la gasolina que le está regalando el gobierno tan humanitario a un pinche dictador criminal como Díaz-Canel. ¿Por qué no habla de eso, Epidemio, que le gusta hablar tan claro? Pero no. Hoy resulta que alguien con una trayectoria como la de Rafael Loret, que te guste o no, tiene una trayectoria de toda la vida, de familia. Su abuelo, su padre, ahora su hijo. Y lo atacan. ¿Qué va a hacer Rafael? ¿Ahora qué sigue? ¿También tumbarle las redes?
Ahora, agredirlo a él como persona directamente, ¿qué más? ¿Ahora qué viene? Descalificarlo, porque evidentemente está enojado, ofendido, como cualquiera estaría, y carajo, y evidentemente supongo que estará tratando de ver cómo chingados le va a hacer para poderse proteger. Pero ahora, ¿qué más? ¿Ahora qué más viene? ¿Qué va a decir López mañana en la mañanera? ¿Va a atacar a Rafael diciendo que esto es mentira? ¿Va a decir que fue la derecha conservadora? ¿Los fifís que están hablando de él? Porque él es permanentemente la víctima, igual que en Acapulco. ¿O va a decir que es otro montaje como los de Carlos Loret? Según él. Digo, versión de López, ¿no? También va a decir que fue un montaje. O sí, exacto, o Daniel Martínez. O fue culpa de Calderón, por supuesto. También es culpa de Calderón. O sea, ¿en qué pinche mundo estamos? Digo, ¿estamos qué en el mundo a través del espejo? ¿Nos fuimos de plano a un universo paralelo? ¿Qué está pasando? ¿De verdad qué está pasando? El error en la Matrix. Sí, de verdad, el error de la Matrix, de verdad. Un error en la Matrix, pero este fue un error de esos fatales. O sea, que te cierran todo el chingado programa. O sea... Entonces estoy en el disco duro. Anda, Rafifi, ¿quién mandó a matar a Ciro? Así es. El atentado contra Ciro, que gracias a Dios la camioneta estaba blindada. Pero que hoy seguimos sin saber nada. El mismo Ciro sigue sin saber nada. Entonces, de verdad, esto es de locos. Desde aquí, y yo espero, porque todos los medios se han sumado y todos los medios han difundido la nota de Rafael, pero espero que verdaderamente haya solidaridad. Yo desde aquí, mi querido Rafael, y ya te lo hice saber de manera personal, tienes todo mi apoyo, y por supuesto también las puertas abiertas de Hablando Claro para que cuando tú quieras venir aquí, en el momento que tú indiques, mi querido Rafael, hacer la denuncia, lo que quieras. Aquí está cámara y micrófono, como siempre, para ti, mi querido amigo. Y esto que quede clarísimo. Porque estamos juntos o estamos juntos. Y si no es hoy, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Creo que son las preguntas que tenemos que hacernos ya, ¿no? Ya. O sea, todavía hay cuestionamientos de, ay, es que no sé si me convence el Frente Amplio. Ay, es que no sé si Xochitl. Ay, es que no sé si me gusta, no sé por qué partido. Ay, es que no sé si voy a sacar mi credencial. Ay, puta neta. Punk me dice que invite a Rafael. Por supuesto, está invitado, mi querido Punk. Está invitado de manera personal y además no, él sabe que no necesita invitación. En el momento que él quiera, aquí está abierto. Pero todavía de verdad seguimos con... Miren qué maravilla tengo aquí. Para que entendamos lo que son las represiones... Y entendamos lo que son las chingonadas de las izquierdas. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Esto es un pedazo del muro de Berlín, real, traído de Alemania. El señor que está en esta foto de aquí, la foto grande, blanco y negro, él mismo, con un martillo y un cincel cuando cayó el muro, lo rompió y lo trajo aquí. Y me parece que esto no es un pedazo de concreto con su pintura aquí, que es... No tienen una idea de lo que es tocar esto. El simbolismo de esto es lo que estamos viviendo hoy en este país y en gran parte del mundo. Las pinches izquierdas son tan buenas que tienen que construir estos cabrones muros para que la gente no se escape, o balearlos a los que se quieran ir, o desaparecerlos a los que se quieran ir, porque así es de buena la izquierda, así son de buenos los dictadores. ¿Nos vamos a esperar a tener un muro también tantas décadas y después tenerlo que tirar? ¿Me prestas la gorra? A ver si aprendemos esto. Movimiento de solidaridad que... Solidarnos. Ni siquiera pedí permiso, pero yo sé que lo tengo.
Este señor, aquí está jovencito, Jerzy Skorina, el papá de mi querido hermano de Stanislaw Stash. Este señor que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que ya no está con nosotros, pero sigue estando, en la resistencia en Polonia, creó después y apoyó este movimiento. Solidarnos. Solidarnos, que en polaco, solidaridad, se puede entender en español. El número uno de América. ¿Para qué? Para poder liberar a su país del comunismo, de la opresión soviética, de tiranos y de dictadores. Sí, ese mismo que trajo este pedazo del muro de Berlín aquí, que por cierto, para quienes son católicos, amigo personal del Papa Juan Pablo II, bueno, hoy San Juan Pablo II. Pero si no entendemos estos símbolos, si no entendemos esto, lo que ya se vivió, esto no es nuevo, simplemente se está repitiendo, pero en una generación diferente. Si no entendemos esto y nos damos cuenta de que esto es como una serpiente, esto es como una víbora. La matas cuando está chiquita, no te esperas a que crezca y se convierta en un monstruo. En medusa. O en una medusa. Sí, literal, nos convertiría en piedra. Si no lo entendemos, porque así es la represión. Así es la represión en todos estos lados. Y si no, quiero nada más mostrarles esto que acaba de pasar hoy en Nicaragua. Hoy. Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. Sí, la esposa de Daniel Ortega. Se acaba de autoproclamar, ella se autonombró la nueva jefa de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. O sea, vamos entendiendo. Es como si aquí, exactamente lo mismo, como si aquí Beatriz Gutiérrez Müller dijera, yo me nombro en el lugar de Norma Piña. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Es eso. Bueno, eso sucedió hoy en Nicaragua con Rosario Murillo, la que ven ahí junto al dictador Daniel Ortega. Se autoproclama la nueva jefe de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Ahora, si tú crees que esto está muy, muy extremo y que esto es muy difícil que pase en nuestro país, pues te voy a enseñar algo que tal vez ustedes no han visto, pero que les puede dar una idea también de lo que está pasando aquí. Déjenme encontrar la imagen para que no sea nada más plática, porque resulta que una gobernadora de Morena decide cambiar la constitución en su estado para poder convertir en secretario de gobierno a su ahijado. Y esto acaba de pasar en México. Estoy buscando la imagen. Que por aquí, bueno, es desafortunadamente con el viaje. Pero bueno, la nota es real. Y por supuesto, bueno, modificaron la constitución de Tlaxcala en este caso para poder convertir a su ahijado en secretario de gobierno. Por supuesto, Morena. Aquí la tenemos. Ahorita les voy a poner aquí la imagen para que no quede duda. Y esto sucedió en Tlaxcala. Esto que les voy a poner aquí. Y nos demos cuenta que no estamos tan lejos de lo que ya está pasando. Y bueno, digo, si ya sabemos todo el nepotismo que hay en todas las dependencias de gobierno con esta 4T, pues bueno, yo quiero que vean ahora. Aquí está ya la imagen que no encontraba yo, gracias a Dios ya la tengo. Aquí está. Gobernador de Tlaxcala nombra a su ahijado como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno. Esto requirió, aquí están ellos felices y contentos, por supuesto, y con el documento que lo acredita. Esto es México. Esto es México.
¿En qué momento? ¿En qué momento vamos a entender dónde estamos parados? ¿En qué momento? Miren, este señor que está ahí con el traje gris, calvo, no, gracias. Era el señor Jerzy Skorina, el que les mostré ahorita, el papá de Stash, con Juan Pablo II, que eran amigos personales. Pero este señor, en esta casa donde estoy, que aquí vivió tantos años, también creó, junto con Lech Walesa y muchos otros, el movimiento más fuerte para la liberación de Polonia fuera de territorio polaco. Pero ¿saben cuántas veces este mismo señor que aquí ven con Juan Pablo II tuvo que infiltrarse a su propio país porque obviamente no podía cruzar de manera legal? Tenía que buscar cómo entrar y cómo salir. ¿Y saben cuántos espías tuvo aquí? Digo, éramos vecinos toda mi vida. Espías, intentos también de ataque, intentos de asesinato, por lo menos que sabemos y tenemos certeza, fueron 3. Aquí en México. En España hubo otro intento para poder liberar Polonia. Y fue una lucha de años. ¿Qué estamos esperando a tener estas cosas en nuestro país? ¿En serio? Digo, porque mientras está la tragedia, Epidemio te dice, no busquen a los muertos. ¡Ah! ¡Qué chingados! ¿No? Y dan consejos y todo el rollo. Pues mientras tanto, Avelina Pilongana, la flamante gobernadora, miren que a qué se dedica. Un estofado de pollo. Sí. ¡Ay! Que se guisa, se le echa papa, zanahoria, chile, para que le dé el sabor. Y le echamos orégano. ¡Ay, qué rico! Ven, te invito a comer. ¡Hombre! ¿Los invito a comer? De verdad, esto ya es inhumano. Lo primero que está la gente desesperada en Acapulco es por agua y comida. Y esta ya nos enseñó primero pescados asados de poca madre, fritos, con ensaladas y la fregada. Ahora se sienta a comer su estofado de pollo con orégano. Y todavía dice la cínica descarada, los invito a comer. Perdón, chinga tu madre, Avelina. ¿Y la gente que se está muriendo de hambre en Acapulco, qué? ¿Y los niños? ¿Y los bebés? Ya no digas que tengan leche o leche materna. No tienen ni agua, carajo. Y esta se sienta a comer su estofado de pollo y le echamos orégano y zanahoritas, que sepa rico, qué chingón. No, de verdad, es que el humanismo de la 4T es una maravilla. En serio, es una maravilla. Y aquí seguimos aguantando, como dicen, aguantando vara muy a la mexicana y más a la chilanga. Digo, ¿qué más les digo? ¿Qué más les puedo decir? Ah, miren, por cierto, en esta foto también está mi querido hermano Stanislao, ahí está atrás de la bandera de México, con su otro hermano, Franciszek, que también nos acompaña muy seguido aquí en las transmisiones, el Papa Juan Pablo II. Ya se imaginarán que, por supuesto, para mí, y más como judío, y más sentido cobra ahora con el antisemitismo tan tremendo que tenemos en todo el mundo, haber tenido el honor de conocer a este señorón, y que además ya les platicaré la anécdota, pero en algún momento me prestó él, justamente para estas fechas, me prestó uno de los uniformes que utilizó en la Segunda Guerra Mundial, real, utilizado en la Segunda Guerra Mundial, me hizo el honor de prestármelo, me lo puse, porque además me quedaba, y lo utilicé en un evento donde tuve el gusto hace muchos años de compartir con algunos generales de 5 estrellas de Estado Mayor en aquel entonces. Incluso me prestó la gorra y algunas insignias. Pero este hombre que peleó en la resistencia polaca, que ayudó en 3 campos de concentración, que después ayudó a liberar a su país, hoy
hoy cobra todavía más sentido. Hoy cobra todavía más sentido todo este tipo de cuestiones cuando estamos peleando por libertad en México. Pero la diferencia es que este señor toda su vida estuvo luchando, luchó guerra, Segunda Guerra Mundial en Polonia, yo quiero que se imaginen lo que es eso, y el resto de su vida para poder liberar a su patria, para poder traer al Papa a México, porque gracias a él vino la primera vez Juan Pablo II y las siguientes. Esa es la realidad. La historia ya se las podremos platicar, con todos los detalles y toda la evidencia y documentación. Digo, no son, o sea, es real. Aquí ahorita, toda la pelea, gracias a Dios, ahorita se trata de una credencial de lector y de activarte. De compartir información, de ir a los eventos, de ir a las reuniones y con una chingada de salir a votar, de informarte. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué habrían dicho los alemanes tras el muro de Berlín si les hubieran dicho esto se arregla yendo a votar? O Polonia con la ocupación soviética tantos años. Millones de personas murieron en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Y les hubieran dicho, esto se arregla yendo a votar. Ya me quiero imaginar a este hermoso señorón que de verdad no saben cómo lo quiero, aunque ya no está físicamente, pero sigue estando. Perdón que me emocione, pero no saben cómo quise a este señor. Ya, por eso este hombre no es mi amigo, es mi hermano. Si a este señor alguien le hubiera dicho, todo se arregla yendo a votar, y alguien le hubiera contestado, ay, no, yo no voto, ¿para qué? No, es que me da miedo sacar mi credencial de elector cuando este hombre tuvo que estar con las armas a nada de morir. O cuando tienes imbéciles que contestan como este. Diputada, no tiene sentido cuando tenemos 800,000 víctimas en Acapulco que estemos discutiendo si un expresidente le mentó la madre a otro o no. Está mal, lo condeno, pero creo que nos tenemos que centrar en qué está haciendo en estos momentos el gobierno y que estamos necesitados de información, no de una sola fuente. Diputado, está muy bien el presidente de sus mañaneras que dé su informe, pero que no descalifique el trabajo que hacen también los reporteros o los reporteros estrella, como él dijo que estaban las televisoras y radiodifusoras mandando a sus reporteros estrella, cuando estamos viendo, estoy segura que tú estabas viendo Radio Fórmula, en donde están haciendo esos compañeros el servicio de informarnos. No tenemos que tener una sola, como no solamente tiene que haber un canal para ayudar a los guerrerenses. Por eso es justo el llamado que hace Leo a la unidad en este momento. ¿Y quién la debe de encabezar? El señor presidente. No, bueno, si le mientan la madre es difícil hacer unidad con quien le mientan la madre. No, déjame hablar ahora, yo ya te escuché tu larga pregunta y reflexión. O sea, si descalifican, si mienten, si intrigan, si tergiversan, si denuestan, si no reconocen el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, ni siquiera el compañero presidente, el esfuerzo profesional de las Fuerzas Armadas que desde 1965 aplican el plan de N3, que están llevando agua potable, que están entregando las despensas, que están limpiando el lugar, que están dando apoyo, que están haciendo... Bueno, está claramente el número de personas muertas, han reencontrado a personas desaparecidas, hay medio centenar de personas desaparecidas. Yo estoy de acuerdo en que informe todo el que quiera informar, informe, no que mienta. No que intrigue, no que llame a no donar, no que tergiverse, no que denueste, no que utilice carroñeramente la tragedia. ¿Por qué no nos centramos en eso? Candidata de la derecha. No, a ver, yo acabo de leer aquí las propuestas de la compañera, de la candidata, la señora Xochitl Gálvez, y digo, pues en términos generales me parece bien. Yo creo que hay bastante demagogia, pero yo puedo discutirlas. Eso me parece finalmente una propuesta que, aunque no sea nuestra, pues habrá cosas de aquí que se pueden recuperar o quizás todas. Pues están escuchando este engendro. ¿Cómo vamos en unidad a apoyar al pueblo? Insisto, yo acabo de reconocer que ayer Jorge Romero, dirigente de los diputados del PAN, dijo, hagamos un documento de unidad, llamemos a que siga el apoyo hacia la gente. Muy, muy bien.
Pues, ¿quién puede pelearse? ¿Por qué voy a ponerme a controvertir con Jorge Romero? Yo le digo quién puede pelearse y quién le gusta pelearse y quién se ha pasado estos 7 días peleándose. Se llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador. Claro. Bueno, esa es tu posición, yo no la comparto. Ah, yo no, te acabo no, de dar una no serie se ha peleado, de argumentos muy fuertes. No se, a ver, si yo no se ha peleado de, en las, de comentar, en ¿no vez de peleado? Comentar contigo. En vez de comentar contigo medidas que podemos coincidir de cómo apoyar al pueblo, eso te miento la madre, pues está muy difícil que tú digas voy a hacer un unidad. El presidente si yo tengo intención de descalificarte, si yo tengo intención de políticamente descalificar la posición. ¿Se dan cuenta el engaño? Sentarnos efectivamente en el tema. Carajo, está hablando de vidas humanas, este engendro. Bueno. Mire, yo lo que esperaría, yo no veo al compañero. Quien polarizó desde hace varios años no se calla. Fue Calderón cuando se robó la presidencia. Bueno, otra vez, fíjense, Calderón. Aparte, simplemente yo quisiera, porque nos queda un minuto, Gerardo, Leo, María Amparo. Yo pregunto, ¿cómo asegurar la generosidad de la sociedad cuando el ambiente está envenenado de desconfianza? Se los plantea a los tres. Por ejemplo, si no confías en el gobierno, donas vía la Cruz Roja y no pasa nada. No puedes no confiar en las Fuerzas Armadas. A mí otra vez lo que están diciendo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el compañero presidente, pero están las Fuerzas Armadas allá como siempre que hay una tragedia y que son súper profesionales. Oiga, diputado, está todo el aparato, médico, hay más de 1500. Yo hice hoy en la intervención en tribuna una comparación de Odil, que fue categoría 4, con este, que fue categoría 5. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. Puede mejorar, sí. Se puede criticar, claro. Se puede informar, absolutamente. Puede ser crítico en la información, respetable. No se vale mentir, no se vale denostar, no se vale intrigar, no se vale tergiversar, no se vale usar imágenes que no son para decir que no está llegando el apoyo. A mí me parece que cuando se actúa de buena fe, pues no hay nadie con quien pelearse, hombre. Diputado, pero si se actúa de mala fe, estamos obligados a responder. Este ánimo conciliador, reconocimiento, por ejemplo, a las propuestas de Xóchitl Gálvez y el que no nos peleemos. A ver, ¿por qué no hace a usted lo escucha el presidente? Todas estas cosas que nos está recomendando, me gustaría que se les escuchara el presidente y que le hiciera caso a usted. No, a ver, yo creo que el compañero presidente tiene una capacidad política, una experiencia, una grandeza de servicio. ¿Están viendo un esto? Un compromiso mucho mayor que el mío. Tenemos... Y claro que hace caso. A ver, todos los que quieren ayudar pueden hacerlo. Gerardo, el compañero presidente no se va a pelear con nadie que quiera ayudar. Lo único que dice es no mienta. Diputado, un minuto, danos un minuto, por favor, y estamos de vuelta. Ok, bueno. Honestamente, ya me es difícil encontrar cómo dejar claro de qué estamos hablando. Otra vez la culpa es de Calderón cuando se robó la presidencia, puta. O sea, primero no se robó nada. Calderón entró a la presidencia en el 2006, estamos en 2023. Y en el último trimestre, además. O sea, ¿de qué están hablando? Se robó la presidencia. Lo mismo, no saben qué otra cosa decir. El presidente no ataca, tiene una grandeza política. Es que es Dios parado en la tierra. Pero, insisto yo, seguimos sin entender lo que realmente pasa. Claudia Sheinbaum contesta, por supuesto, pues es que yo ya no soy responsable de la Ciudad de México. Pero sí fue responsable de hacer la nueva línea 1, ¿verdad? Miren hoy que la estrenó Martí Batres, hoy. Chequen esto. Oh. Línea 1, unos cuantos minutos de haber sido estrenada la nueva línea y tienen que desalojarla por fallas. Esta es la chingonada que inauguró Martí Batres, que hizo... supuestamente Claudia Sheinbaum, porque
son unos chingones y es de que no hay corrupción. 20 minutos podemos en el puente. Uno, nuevos vagones. ¿Qué es pendeja? Nada más, porque no da soluciones. Pero es que voy a decir una cosa. La verdad. Yo no la defiendo, pero ella no tiene la culpa. Pero tienen la radio, tienen la radio, tienes la radio. Te tienen que estar avisando, pinche vieja pendeja. Estación Pino Suárez. O sea, Elizabeth Cuesta, muchas, muchas gracias por el super sticker. Gracias, de verdad. Gracias por tu apoyo. Los tiempos perdidos quiero remunerar. Toca Carlos Fonseca, gracias, de verdad. Mil gracias, de corazón. Son muy generosos. Muchas, muchas gracias. Gracias por su ayuda. Esto también va a ser culpa de Calderón, ¿no? La flamante línea 1, digo, no tiene caso que deje correr el video. Tuvieron que desalojarla, duró unos cuantos minutos, entre comillas, en operación, pero se siguen chingando miles y miles de millones de pesos. Pues total, ¿eso qué? ¿Eso qué? Ahora, y de verdad tengo que ponerlo porque... porque es un ejemplo de lo que está pasando con las izquierdas. Quiero que vean quién es hoy, a partir de hoy, es el nuevo vocero del Congreso en la República Checa, en Chequia. Quiero que vean lo que hace cuando llega a ocupar su nueva oficina. Esto es increíble, de verdad es increíble. Retira la bandera de la Unión Europea, ¡ojo! Pone la bandera local. Voy a quitar el audio por los derechos de la música. Pone el manifiesto comunista y un libro de cuando había dictadura del socialismo. Uno de sus líderes de izquierda. Pero no nada más eso. Retira la imagen de la presidenta en turno. Ella es la presidenta en funciones. La quita y la guarda. Y quiero que vean la imagen, el cuadro que pone el Che Guevara. Esto es en Chequia, él es el vocero del Congreso, y esto sucedió hace unas horas, por las diferencias de horarios. Por supuesto, esto no lo vas a ver en ningún otro canal. Y él está muy contento y muy feliz. Yo les puedo apostar. ¿Qué le hago? Iba a decir 10 preguntas, no hombre, 3 de Ernesto el Che Guevara, y este imbécil checo no tiene la más remota idea de quién fue Ernesto el Che Guevara. Pero esto es Europa. Y este video que les voy a poner ahorita me podrán decir que también es de otra cosa. Pero yo te preguntaría, como mexicano, ¿cuántos países tienes? Si se te acaba México, ¿cómo a dónde te vas? ¿Cuántos Méxicos hay? Checa. We're repping here in Israel. We have no place else to go. We have no place else to go. Sí, esto es Israel, pero me pareció que está totalmente acorde a lo que estamos viviendo aquí. ¿O cuántos Méxicos hay? ¿Tienen todos otro lugar a dónde ir? ¿Tenemos todos otro lugar a dónde ir? Digo, pregunto yo, porque entonces, ¿por qué nos cuesta tanto defender lo nuestro? ¿Por qué nos cuesta tanto defender lo nuestro? Y a mí me encantaría... me encantaría, yo sé que no es el horario común. Perdón, ¿qué dice aquí?
Luis Flores, discúlpame, Mark, que lo diga, pero usar un uniforme en público que no ganaste el derecho de usar es una ofensa. Si te lo prestó el señor, pues habría que honrarlo. ¿Y qué crees que hice, Luis? Te repito que fue un evento especial que, por supuesto, honré siempre. Y además, en casa de un general de Estado Mayor mexicano en ese entonces, que le pareció, y así me lo hizo saber él y otros tres generales que estaban esa noche ahí, les pareció un honor el que yo haya llevado ese uniforme, las insignias, y que les haya permitido a ellos también verlas. O sea, perdóname, Luis, pero creo que hay que saber un poco más antes de hacer esos comentarios. Vamos a abrir la línea de Hablando Claro. Vamos a abrir la... Sí, ya la tengo aquí. Vamos a abrir la línea de Hablando Claro. Vamos a permitir, ¿les parece? Cinco llamadas para sus comentarios, porque me parece que estamos hoy hablando de situaciones muy, muy extremas. Tomamos las primeras cinco llamadas. La línea está abierta para quien quiera comentar al respecto. Y mientras tanto, quiero recordarles que tenemos la primera llamada. Déjenme ponerla al aire. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, buenas tardes, la costumbre. Perdón, pensé, dije, ay Dios, hablé a un programa grabado. Sí, no, perdón, no, estamos en vivo, discúlpame, 3:55 de la tarde, el error es mío. La cochina costumbre de contestar siempre buenas noches. Sí. Bueno, para no quitarte el tiempo y hablo rápido porque... Gracias. Hay varias cosas que comentar. Sí. Una que me preocupó un poco, terminé hace un rato de ver el programa de Atipical. Ajá. En la mañana, y se presentó ahí un senador de Morena. Así es. Con muchas reflexiones, y la verdad a mí se me hace un caballo de Troya, y ojalá los partidos no acabemos en el juego de siempre, y logre que entre como candidato Marcelo Ebrard, y lo tengan como un plan de que, como la Sheinbaum se ve que esa no va a votar por ella nadie. Claro. Acaben metiendo a este hombre, que todo, pues, no nos va a quedar otra más que votar por él, y sería la misma situación. Totalmente. Eso me tiene muy preocupada. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que ya no nos chupamos el dedo. Me parece que esto, pues, obviamente no va a pasar. A mí también creo que es una especie de caballo de Troya jugando a favor de Marcelo Ebrard, para en último caso tener las puertas abiertas en la oposición, ¿no? Ante un evidente triunfo de Xochitl Gálvez y de la Fuerza Rosa. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Xochitl tampoco es ingenua. Es momento de sumar y nos podría ayudar, porque hay mucha gente que suma y que sigue a Marcelo dentro de Morena y que podríamos jalar algunos votos para la oposición. Pero habrá que tener mucho cuidado también en dónde se les pone y si se les da o no cargos a estas personas, ¿no? Yo creo que es un tema delicado, pero coincido contigo, parece más un caballo de Troya. Exacto, porque lo comentan como que él sería el candidato, y ahí menciona que Xochitl le darían la segunda opción de gobernar el Distrito Federal. Exacto. Pero a mí ya eso sí me pareció, y ojalá que los partidos no salgan con esa tarugada, no, porque... No. Bueno, ojalá. No, eso no va a pasar, porque acuérdate, a Xochitl, la final de cuentas, la pusimos nosotros. Y de hecho, ahorita tienes en tu pantalla, porque pues mañana yo espero que de verdad abarrotemos el lugar. El Teatro María Teresa Montoya, en el Eje Central Lázaro Cárdenas 912, Delegación Benito Juárez. Mañana vamos a estar ahí en un evento que inicia a 10 de la mañana. Yo les recomiendo que lleguen un poco antes, porque seguramente no va a haber lugar. Pero... yo espero de verdad que lo abarrotemos mañana, porque hace falta, nos tenemos que ver y nos tenemos que escuchar. Es correcto. Sí. Es correcto. Yo desgraciadamente estoy en Morelos y ya soy una persona, pues, así como para aventarme el viaje. No te preocupes. Pero de que cuenta con mi apoyo y
tú también. Gracias. O sea, gracias. Que vamos a hacer todo para que nada de esto se pierda. Así y no nos queda otra, más que ponernos las pilas. A ponernos a chambear, así es. A chambear porque se nos va el país, lo tenemos entre las manos y ojalá no se nos vaya como agua. Hay que poner todos mucho de nuestra parte para sacar esto adelante. Totalmente. Te agradezco muchísimo la llamada. Y mira, mucho nos ayudas compartiendo, informando, teniendo tu credencial de lector al día. Y pues cuando haya eventos de Morelos, por supuesto, asistir a ellos también es importante. Sí, fíjate que no ha habido ninguno. Yo sí cuando estuvo lo de la pandemia, sí fui a las caravanas en camioneta. Gracias. Y lo hice también en Cuautla con un grupo muy reducido, pero desgraciadamente en ese tiempo me llamó la atención el verde, ¿cómo se llama eso? El Gilberto Lozano, y encabecé un grupito pequeño, bueno, no encabecé, sino formé parte de un grupito pequeño en Cuautla. Pero oye, mira, de que vi todo eso, adiós. Sí, por ya, supuesto, pero mira, ahorita por eso nos estamos sumando todos los ciudadanos, y es que están queriendo entrar otras llamadas, pero te digo rápido, que mañana, espérame, es que el domingo, domingo 5, pasado mañana, no, sí, pasado mañana, en Morelos, en el Colegio Bucaré, a las 11 de la mañana también va a haber un evento de la Fuerza Rosa, ¿eh? O sea que si quieres asistir en Morelos, Colegio Bucaré, a las 11 de la mañana. Te agradezco muchísimo la llamada. Oye, pues sirvió de dos cosas la llamada. Que tengas una bonita tarde y suerte. Muchas gracias, igualmente. Gracias por llamar. Hasta luego. Sí, perdón, alargué mucho la llamada. Vamos a tratar de hacerlas un poco más rápida. Si no, yo estoy perdido en el día con tanto viaje y tanta desvelada. Es jueves hoy. Es jueves, bueno, el sábado es el evento aquí en Ciudad de México, para que no me confunda. Y el domingo en otros sitios como el de Morelos, ahorita les confirmo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia Herrerías. Sonia, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Gracias por llamar. Estás al aire. Gracias, gracias. No, la devastación total. Es que cada cosa que se... No, ¿qué es eso en la República Checa? Eso es una locura. Con el Che Guevara, ¿qué les pasa? La gente está muy mal. Esto es una especie de pandemia mundial, ¿no? De socialismo. Es una y de pandemia estupidez mundial. Y fíjate que por eso te quería hablar, para ver si podrías invitar al que era el embajador Ricardo Pascoe. Ah, claro, sí, cómo no. No sé si lo sigues en Instagram. Él, de hecho, ahorita está hablando mucho acerca de esto que está pasando, ¿no? De este tipo de la gente, ay, ahora está con Palestina, y ahora no sé qué, y es como que es una unión entre Irán y los de izquierda y todo eso. Sí. Que digo, bueno, ¿qué nos pasa, ¿no? Es una locura. Es una locura. Yo creo que él es un señor, a mí me parece realmente muy correcto. De acuerdo contigo. Me gusta mucho siempre lo que dice, porque tiene mucha razón, y lo que explica es realmente puede ayudar un poco. Claro. No sé si quiera ir de invitado a tu programa, pues, ¿no? Pues mira, lo que sí me comprometo es a buscarlo, a hacerle la invitación oficial, formal, y bueno, si él acepta, pues va a ser un gusto tenerlo aquí, por supuesto. Sí, yo creo que nos puede dar mucha luz de lo que está pasando en términos generales en el mundo, porque tiene como the big picture, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Creo que sí nos puede dar. Oye, yo vi, no sé si vieron en Atypical, el senador de Morena, Alejandro, no sé cómo se apellida, muy diferente a todo, ¿no? Y no pues sé. Ya lo hemos puesto aquí, ya hemos. Onda. ¿Qué opinas? Ya he dado yo mi opinión sobre él, ya hemos puesto aquí infinidad de declaraciones de él, me parece que antes que cualquier otro medio, aquí hemos tenido ya sus testimonios. ¿Y qué opino? Pues al parecer, aunque tengo mis dudas, pero al parecer es una persona que está entrando en conciencia, ojalá. Aunque siento que dentro de sus mismas declaraciones todavía se denota un gran fanatismo, ¿no? Y además un apoyo prácticamente incondicional a Marcelo Ebrard. Y no hay que olvidar quién es Marcelo Ebrard, no hay que olvidar toda la responsabilidad que tiene con la línea 12, con la enormísima corrupción en la Ciudad de México, su propio autoexilio en París. O sea, creo que son cosas que no podemos olvidar,
Y bueno, digo, no podemos simplemente pensar en que ay, se ve mejor y es más educado y es más político, ¿no? Digamos, hay que recordar todo eso. Yo me iría contento. Como que ¿para qué fue? Y aparte digo, la mega corrupción de los segundos pisos, donde también él tiene una parte enorme ahí, ¿no? Entonces, yo me iría con mucho tiento también, ¿no? Marcelo es Marcelo, sí. Y seguirá siendo Marcelo. Entonces, bueno, y además tiene fama, otras cosas, ¿eh? Así y es. Sí, por supuesto, está putrimillonario. Bueno, ¿qué tal también? Que cuando trajo las pipas que nos servían, y la línea 2, o sea, ese es súper corrupto. Yo realmente creo también como tú, que él como que estaba diciendo que hay igual, Marcelo es una tercera opción, no sé ni dónde quepa. Ahora también el Samuel, el AMLito también, la patada. Exacto. Bueno, vamos con Xochitl a todo lo que da, y pero fíjate las cosas que se están dando, ¿no? Es que cómo está dando vueltas el mundo. Por todas está la cosa que arde. Vamos pero a tener. Bueno, te agradezco muchísimo la llamada. ¿Sabes qué? Sí. Bueno. Cortó. Y igual que Macario Esquerino, que lo tuviste, que también es una gente también muy, que es también muy correcto y que ayuda mucho, ¿no? A que la gente forme su opinión. Ojalá que puedas tenerlo. Y gracias. Vamos por a hacerlo. Al contrario. Te agradezco mucho y mil gracias hasta por luego. La llamada. Que pases bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Me está poniendo aquí Ileana Murman. Mi querida Ileana, qué gusto saludarte. Por favor, no cuelgues, ahorita ponemos tu llamada al aire. Dice Mark, me encantaría que hicieras un programa con Pedro Ferriz y Schettino en Atypical. ¿Te animarías como para sugerírselo a Carlos Alarraqui? Ileana, te voy a ser muy honesto. Por supuesto que mi intención es participar y apoyar en lo que más pueda, donde sea más productivo. Creo que ahorita hay que ser muy eficientes. Claro que si en algún momento Carlos tiene bien invitarme, será un placer enorme estar con él. Me parece que Carlos tiene en Atypical a las mejores voces del país, que ya afortunadamente a una gran parte de ellos también los podemos sumar en Hablando Claro. Pues claro que sería muy interesante, siempre una mesa así donde pueda haber intercambio de ideas es interesantísimo. Entonces, bueno, te agradezco la propuesta. Es obvio algo que no depende de mí, pero siempre es interesante poder compartir con esas mentes tan maravillosas, ¿no? Déjenme poner esta llamada al aire. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Marc? Habla Rafael Moreno de Guadalajara. Rafael Moreno, saludos hasta Guadalajara. Gracias por estar aquí. Estás al aire, amigo. Adelante. Muchas gracias. Espero no incomodarlo, Marc. Para nada. Al principio de su programa escuché lo que le sucedió al señor Loret. Sí. Nada más quisiera yo hacer este comentario. Recordar, pues, sin ánimo de molestar al público ni a usted, recordar que el señor Rafael Loret fue uno de los impulsores a la candidatura y en la campaña del 18 a López Obrador. Tienes toda la razón, es real, así es. Lo tendría usted en su programa, ojalá y le pudiera preguntar qué fue lo que le motivó, uno, a apoyarlo en su momento, con gusto. Y dos, qué fue lo que ahora lo hace pensar diferente. Claro. Y por otro lado, el tema del robo, de los saqueos que ha habido en Acapulco. Sí. Hay un tema bien importante que no se ha contemplado mucho sobre el robo famélico. Ajá. El robo famélico es el robo por hambre, y totalmente. Ese robo por hambre está no está penalizado en los códigos tanto federales como locales. Y déjame decirte algo, yo creo que ni siquiera moralmente lo podemos criticar. Así me es, parece pero, que en una tragedia así, oye, ¿qué harías tú por tus hijos? Yo también agarro y robo comida, por supuesto. Claro. No se justifica lo que hicieron posterior. Exacto. Aquellas personas o sujetos que se robaron refrigeradores con cosas que no son comestibles. De acuerdo, ¿sí? Contigo, de acuerdo. Y el otro tema, pues, es también sobre la burla que está haciendo el ladrón de Palacio. Sí. El ladrón de Palacio otra vez le ha caído como anillo al dedo esta circunstancia tan lamentable. Y está tratando de llevar agua nuevamente a su molino. Sí. Es un verdadero gandalla, un gandalla de cantina este sujeto, ¿sí? Que se aprovecha de las circunstancias del que está caído. Es correcto. Y ojalá esa gente de Guerrero, de verdad, no vuelva a votar por un estúpido como este. Ay, mano, Dios te oiga.
Ojalá. De verdad. Dejo ahí el comentario porque te lo agradezco. Todavía más gente por hablar. Te agradezco mucho y nada más déjame hacerte una aclaración que no pude al principio de tu llamada. Por favor, no tienes nada que ofrecer disculpas. La idea de Hablando Claro es esa. Adelante con tus opiniones, a favor, en contra, como sea. Se trata de que sea un verdadero instrumento y un verdadero medio de comunicación abierta. O sea, no se trata de nada más quienes están a favor de algo ni de fanatizarnos. Entonces, gracias, porque además totalmente de acuerdo con todos y cada uno de tus comentarios. Te lo agradezco mucho, de verdad. Ok, ya de salida, para cerrar este comentario sí. De usted, ojalá si está en el programa el señor Loret con usted, esas dos preguntas. Con ¿qué gusto. ¿Qué lo hizo apoyar a esta con gusto, basura? Con gusto. ¿Y qué lo hizo desistirse de su apoyo? Te prometo que lo haremos. Rafael ya tiene la invitación. En cuanto él decida aceptarla, y con muchísimo gusto, como siempre lo hacemos en vivo, para que no haya edición, y le haremos esas preguntas. Te lo agradezco, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, buena tarde. Hasta luego. Excelente llamada, excelentes comentarios, y es cierto, tiene toda la razón en lo que dice, no puedo decirle que no a nada. Amigos, tengo un compromiso poquito antes de las 5 de la tarde y moverse en esta ciudad, ya saben cómo es. Vamos a tomar esta última llamada, que además estoy viendo que es una llamada súper especial. Tomamos esta llamada y será la última de esta tarde. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora que anda vendiendo gorditas, oiga. Mi querida jefasa, qué gusto que me llames. Rocío de la Cruz. Sí, hermosa. No, hombre, mi querida jefasa, qué gustazo que me hables. Pero oye, jefe, nada más hablo para pedirle a todos los que te van a ver hoy. Sí, sí. Que cada uno te dé un abrazo de mi parte. Ay, qué linda eres. De verdad eres. No, bueno, esta mujer vale lo que pesa en oro. Y tú, dale por favor un abrazo de mi parte al hermanito Estanislao. Claro. Aquí estoy, mi niña hermosa. Te está escuchando, de hecho, gracias. Yo lo sé. Un saludote, nada más quería que supieras que por medio de ellos quiero mandarte mi cariño. Qué linda mi eres. Admiración, no, hombre, y mi jefa, amistad por siempre. Es totalmente recíproco, sabes que te quiero muchísimo. Igual. Y déjenme decirles, hay 1,819 personas conectadas todavía. Déjenme decirles que no tengo el honor ni el placer de conocer a Rocío en persona. Esta mujer se me ha metido en el corazón hasta lo más profundo a mí y a mi familia. Y yo no sé qué va a pasar el día que te abrace. No te voy a soltar, jefa. No te voy a soltar. No, jefa. Sí, de verdad. No, pero, pues ya sabes. Gracias. Primero Dios. Espero en Dios pronto verte. Así es. Pronto verte. Así será. No sé, nos veremos en la Ciudad de México o me dejo ir hasta Querétaro, no sé. Sí, o me tocará a mí moverme al norte del país. Que luego, digo, y nos ponemos de acuerdo y nos hacemos una carnita asada, jefa, ¿cómo ves? Bueno, aquí. ¿Verdad? Aquí es muy buena carne. Pues claro, por eso mismo, pues mira nomás, la mera mata está ahí. Claro que sí. Bueno, pues mil gracias. Nada más sería para llamarte para eso. No, okay. Mi querida Chío, de verdad, jefa sasasasa. Te mando muchos besos y bendiciones, jefa sasasa hermosa. Y también todo mi cariño. Mil gracias por la llamada. Qué hermosa llamada, okay. Gracias. Un abrazo gracias. Y un beso para los dos. Igualmente, bye. Mil bendiciones, gracias. Igualmente. Bye. Pues la jefasa Rocío de la Cruz, que de verdad, bueno, créanme que Hablando Claro se ha convertido en una familia extendida maravillosa. Gracias de verdad a todos ustedes. Disculpen que tenga que cortar ahorita el programa, pero bueno, hay un compromiso justamente con algunos claronautas en la Ciudad de México y no quiero hacerlos esperar. La verdad, no quiero hacerlos esperar. Mira, Ileana Murman, me pasó lo mismo con Pedro Ferriz hace 2 años. Fui a verlo a su casa y no olvido ese abrazo. ¿Verdad que sí, Ileana? Pasa, yo no sé, la vida es maravillosa. Y a veces no tiene uno que conocer directo físicamente a alguien. Me pasa con Rocío, con mi querido Pedro también, yo también lo seguía durante toda mi vida, Ileana, desde hace muchísimos años, y el día que tuve el gusto de darle un abrazo en persona, te puedo decir que todavía ese sentimiento de familiaridad se reforzó más, y estoy seguro que con Chío pues así será.
Así pasa, Ileana, te entiendo perfectamente bien. Vamos a compartir a través de los grupos de WhatsApp el listado de ciudades donde vamos a tener estos eventos del lanzamiento de la Fuerza Rosa. Pero antes de despedirnos, por favor, todos quienes estén en Ciudad de México, Estado de México, municipios conurbados, no se les olvide, nos vemos el sábado, sábado 4 de noviembre, 10 de la mañana. Sábado 10, perdón, 4 de noviembre, 10 de la mañana, en el Teatro María Teresa Montoya. Esto es Eje Central Lázaro Cárdenas, número 912, para lo que es la conformación de la coordinación de las organizaciones ciudadanas. Todos, tú tienes un grupo también, tienes que estar ahí. Tú también perteneces a un colectivo, bueno, pues tú y los dirigentes de ese colectivo tienen que estar ahí. O sea, todos nos tenemos que sumar para hacer la verdadera Fuerza Rosa en nuestro país ya. Las campañas ya se nos vienen encima y necesitamos estar todos organizados. ¿Quién es la coordinadora de la Fuerza Rosa? Coordinadora de la Fuerza Rosa, Xochitl Gálvez. Ok, así que ahí tienen que estar, ahí vamos a estar medios de comunicación, por supuesto, organizadores, sociedad civil, representantes de partidos políticos, en fin, ahí nos vemos. Sábado 10 de la mañana, sábado 10 de la mañana aquí en Ciudad de México, y las diferentes eventos que va a haber, algunos en sábado y otros en domingo en diferentes ciudades, los vamos a compartir a través de los grupos de WhatsApp de Hablando Claro. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo esta tarde. Gracias por compartir, gracias por su apoyo, gracias por sus likes, y nos vemos, por supuesto, nos vemos en la noche, 9 de la noche en punto, en vivo, claro, con línea abierta, para que sigamos, como siempre, hablando claro. Muy buenas tardes.